propone que se declare la emergencia educativa en la ciudad de Plaza Huíncul. ¿Por Sí, qué? exactamente. El motivo es por la, primero por los acontecimientos que tuvimos acá en la escuela 49 y donde hoy tuvimos la presencia de los padres afirmando que los chicos obviamente nuevamente no tienen clases y que eso puede demorar un tiempo porque requiere de que sea Una obra una obra importante. importante la que hay que hacer, porque no solamente hablamos de este incendio acaecido, sino que los padres manifestaron que este problema viene hace muchísimos años, que no es solamente el problema del incendio que hubo estos días. Ya, sí, nosotros tenemos registrada rajadura en la escuela del año Claro, 2009 aproximadamente. exactamente. Sí, 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 Bueno, sí. pero por una sola escuela declarar la emergencia educativa, no. No, el tema es, primero para la escuela 49 lo propongo. El Bien. tema es que hay que hacer un análisis general. Nosotros estuvimos haciendo el recorrido de todas las escuelas y vemos que en muchas escuelas presentan falencias desde hace muchos, muchos años. Entonces, proponer la emergencia educativa significaría que además de solucionar y subsanar el tema de la escuela 49, permitir que los niños tengan clase, es hacer que obviamente el gobierno se haga presente, porque al Estado le corresponde estar en el tema de educación. Me parece que es lo más acertado decir en este momento que lamentablemente el Estado no está presente, no solo en educación, sino también en salud y en otros temas. Usted decía, la escuela 49 en emergencia educativa, ¿qué otra? Por ejemplo, la escuela 133, que ya se está subsanando, pero que también tiene que ver con la importancia que planteaban ellos. Es decir, esto fue. Nosotros empezamos el recorrido de las escuelas en enero, el 15 de enero. Entonces veíamos que habían cosas que se tenía que solucionar antes del 1 de marzo, no esperar al 1 de marzo para que esto realmente se diera así.